Hola amigazos de YouTube y bienvenidos al canal. Como verán, hay muchas aplicaciones que nos pide que estemos conectados al menos a internet al inicio, ¿vale? Para que posteriormente esta funcione normal. Como es los anteriores videos de internet totalmente gratis, que normalmente me pedía que me conecte a una red Wi-Fi o simplemente conexión de datos al principio. Luego podías quitártelo, quitar el Wi-Fi o las redes si quieres, pero al principio sí tenías que estar conectado, es decir, tener algo de megas. Ya después no gastaría absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usamos estas aplicaciones sin tener ninguna conexión de datos? Bueno, como verán, aquí he descargado dos, una que dice Internet Gratis 2015 y una VPN Proxy, ¿vale? Voy a poner este de VPN Proxy, como verán, ha ingresado, y voy a tratar de poner la localización en donde yo me encuentro, pero como verán, no funciona, porque me está pidiendo que tenga conexión de datos, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a habilitar la conexión de datos, pero no tengo crédito? Bien, o en este caso, no tengo megas. Es que no pasa absolutamente nada, es más, no se conecta. Bien, voy a tratar de poner la localización con esto, pero me pide internet, pero obviamente no va a dar porque no tengo internet, no tengo megas. Como ven, no carga. Voy a poner aquí Google. Bien, tampoco no carga, es porque no tengo megas. Bien, aquí voy a salir de esto y voy a volver a ingresar aquí y bueno, que tampoco, no da. Voy a poner conectar y me dice que no he encontrado la localización, pero ¿cómo voy a encontrar localización si no tengo internet? Bien, eso para mostrarles. Ahora hay otra aplicación que se llama Internet Totalmente Gratis 2015, aquí está. Internet Gratis 2015. Si no tenías habilitado lo que es la conexión de datos, aquí te aparecía que tú no tienes conexión de datos habilitados y por ende no da. Bien, como verán, no carga la aplicación y es porque me está pidiendo que tenga una conexión de datos, aunque al inicio. Bien, ese es un pequeño problema de muchos VPNs que no funcionan bien, así que este es un ejemplo más o menos de lo que pasa cuando no tenemos internet al principio. Vamos a hacer ahora que me voy a conectar a una red Wi-Fi y vamos a ver cómo es que funciona, ¿vale? Bueno amigos, como verán, ya tengo la conexión de Wi-Fi activado. Ahora voy a entrar primero a la otra VPN, VPN Proxy. Bien, antes de nada, como ven, ya me ha aparecido el anuncio aquí abajo. Voy a poner aquí y bueno, ya me ha aparecido algunos. Voy a poner de los Estados Unidos la conexión. Le voy a dar en conectar. Según esto, como siempre, usted otorga permiso de la aplicación para que intercepte todo el tráfico de red. No acepte continuar a menos que confíe en la aplicación, de lo contrario, corre el riesgo de que sus datos se vean comprometidos. Esto va a aparecer en cualquier VPN. Voy a poner en confirmar, voy a poner en aceptar. Bien, se tiene que conectar. Bien, se ha conectado a una red. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora voy a desactivar la red Wi-Fi y voy a poner una red. Ahí está, voy a conectar la red. La que no tiene internet, ¿vale? La que no tiene megas o crédito. Y voy a desactivar la red Wi-Fi. Vamos a ver qué pasa. Bien, ha aparecido la red que no tiene crédito, pero como ven sigue corriendo. Bien, sigue corriendo, voy a bajar un poquito, dice que está conectado, bien, pero no sé si va a funcionar los megas, o en este caso el internet, megas, vale. Voy a entrar aquí, y vamos a poner su... No sé si va a entrar. El punto es que al principio tengamos un poco de crédito y posteriormente
yo creo que tenía que funcionar esto del internet gratis. O sea, de eso se trata, que es internet gratis. Tú pones internet gratis, va a aparecer esta aplicación. Si no pasa nada, quiere decir que es ideal, o sea, es una farsa total. Bien, estamos comprobando esto para que ustedes lo vean. Bien, como ven, no hay internet. Según esto, está conectado. Se está volviendo a conectar. Oh, qué bonito. Se está volviendo a conectar. Es decir, que esta aplicación, que según esto está recibiendo, bueno, está enviando 0.01 megas, debería estar funcionando, pero nada. Pongo aquí y no me carga nada. Así que para mí esta aplicación es totalmente falsa. O sea, que no me sirve en absolutamente nada, al menos en este país. Bien, vemos qué aplicación se llama. Vale, es este VPN Proxy, el que es una... Bueno, a mí no me ha gustado absolutamente nada. Bien,